La peculiaridad de, que, que adquiere México, a, a diferencia de otros países de América Latina es eh, a partir del proyecto de la Revolución Mexicana. ¿no? En la Revolución Mexicana marca un camino un tanto distinto a lo que va a suceder en otros países, porque eh, reafirma una cierta soberanía en ciertos puntos, especialmente educación, salud, este, vivienda, y, y especialmente, o sobre todo sería el tema de la tierra. ¿no? La tierra es lo, la bandera más importante del proyecto de la Revolución. Eh, para poder reorganizar las fuerzas políticas después de la Revolución, y hacer de, de todas esas fuerzas políticas un modo de organización política que mantenga el estatus eh, de, de esa posrevolución se crea un partido político, ¿no? el Partido eh, Institucional, Partido de la Revolución Institucional, con antecedentes de otros nombres, y permite aglutinar a fuerzas como el ejército, caudillos, entre otros más, que, entre otras cosas, eh, en los años 30, eh, hace posible también un, una, una real repartición de. de de la reforma agraria, ¿no? Una, un acompañamiento de la reforma agraria. ¿Qué sucede? Que este partido político empieza a adquirir eh, tintes autoritarios, después de los 40 especialmente, eh, empieza a adquirir eh, procesos represivos y demás. Sin embargo, la característica de este partido político es el, el proyecto corporativista. Y este proyecto corporativista hace que siente a dialogar o por lo menos a negociar a otras fuerzas políticas, especialmente sindicatos, eh, eh, algunas organizaciones sociales y demás. Estos, a pesar del autoritarismo y de la represión que venía ejerciendo, eh, podía eh, dialogar o, o entablar ciertas negociaciones eh, en cuanto a prebendas políticas sociales. Sin embargo, después de, de los años 70 y especialmente los años 80 con el proyecto neoliberal, este pacto revolucionario, nacional revolucionario, de, como lo han llamado diferentes investigadores en México, se rompe completamente y eh, empieza un proceso de desmantelamiento del propio Estado. Eh, sin embargo, la, la, la característica más importante es que se empieza a desmantelar el Estado con la injerencia, obviamente, de, eh, del mercado. Y lo que adquiere precisamente o que mantiene de esa herencia eh, de 70 años, digamos, de, de gobierno, es el autoritarismo y la represión. Entonces, el, por esa vía se mantiene el Estado, pero por la vía de los proyectos sociales y políticos, tal, se desmantela completamente. Legitima eh, este proyecto neoliberal a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio el primero, bueno, un poco antes y que entra en, en vigor el 1 de enero de 1994. Esta, esta firma del Tratado de Libre Comercio rompe completamente con cualquier eh, herencia de, de, de la Revolución Mexicana, especialmente en el sector salud, en el sector. Eh, eh, educativo y obviamente en el tema de la tierra. ¿Qué sucede con esta situación? Que la, la descomposición social que se empieza a generar es impresionante porque los proyectos sociales, los programas sociales se re, eh, son recortados completamente, el presupuesto hacia el tema de vivienda, el tema de salud, el tema de educación, disminuyen y empieza a haber una descomposición social que va a captarse eh, principalmente en los grupos eh, criminales. ¿No? El narcotráfico en México no es algo nuevo, es una eh, cuestión histórica. Eh, había hasta cierto punto, con un Estado autoritario, una, mm, podríamos llamarle un pacto entre, eh, entre estos grupos y el mismo Estado. Cuando empieza el neoliberalismo y empieza a fragmentarse todo el Estado, lo que se percibe es que estos grupos también se, se, se modifican, ¿no? se, se dispersan en, en diferentes zonas. Y obviamente. Eh, con la relación que hay entre un, una falta de un Estado y un proyecto neoliberal impulsado especialmente con los vecinos del norte, pues estos grupos empiezan a adquirir mayor fuerza a nivel regional. Esta frontera, que es una de las eh, más grandes eh, a nivel mundial, con el, prácticamente con el imperio, eh, lo que ha provocado es el aumento de, eh, del desmantelamiento del Estado por un lado, del aumento de la violencia por otro y eh, obviamente eh, una, un, un comercio muy desigual a la firma del Tratado de Libre Comercio. Una característica muy importante es eh, la, intro, la introducción de armas eh, a México, ¿no? el, el proyecto que se tiene en los Estados Unidos hacia hacia el sur es un proyecto de seguridad, es decir, México se convierte para ellos en, una, en un espacio de seguridad para su, su, eh, para su espacio, digamos, para su zona. Este, esta composición de, de libre mercado no solamente se da a partir de las empresas y a partir de sectores como el, el agrario, el, el educativo, la salud, sino también eh, a partir de un proyecto militar. Por ejemplo, en los últimos años se han firmado acuerdos eh, tipo Tratado de Libre Comercio Militarizado, como la ASPAN, que es algo así como la Alianza para la Seguridad de América de, del Norte, en donde entra también Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá, y que entre otras características tiene la forma de concebir la prosperidad, le, le llaman ellos, con seguridad. ¿no? no va a haber prosperidad, no va a haber progreso, no va a haber industria si no hay seguridad. Y esa seguridad. Concibe, se concibe a partir del tutelaje norteamericano de, eh, de toda esa zona ¿no? de, de, que, que abarca hasta Centroamérica. ¿Cuál es el objetivo en ese sentido de, de este tipo de proyectos, de este tipo de pactos como el Plan Colombia acá eh, en, en Sudamérica y en México se replicó con el Plan Mérida? Asegurar principalmente los recursos naturales para las empresas transnacionales que a su vez son filiales a, en muchos casos a Estados Unidos. ¿no? Entonces, este, a, este tipo de eh, pactos eh, neoliberales militarizados lo que han generado ha sido conflictos. Eh, en, eh, socioambientales en diferentes zonas y que a su vez se, comp eh, se componen también con los conflictos de los grupos criminales que operan en diferentes zonas. Entonces, si uno, por ejemplo, pone un mapa eh, a través de los diferentes años, por lo menos en los últimos 12 años, digamos, se va a dar cuenta que coinciden precisamente donde hay mayor presencia de grupos criminales con los recursos naturales, también si vemos eh, dónde han sido la, el mayor éxodo de, de población eh, en estas zonas, y vamos a darnos cuenta que las l, empresas transnacionales, por ejemplo, no han, no han sido tocadas. ¿no? Entonces, esta, esta televisión lo que ha provocado, o más bien lo que ha generado, es eh, la difusión de ese proyecto neoliberal. Y no solamente por esa vía, sino que además ha creado una cultura de sumisión, una cultura de control y, eh, y una cultura que va en torno en los últimos años con el tema de la violencia. Es una, es una televisora racista, es una televisora que promueve la violencia, como, como mencionábamos, y que además se ha beneficiado de una supuesta guerra contra el narcotráfico. Es decir, recordemos que el Felipe Calderón eh, en el 2006, para legitimarse a traves, después de un fraude electoral, lanza la idea de una guerra contra el narcotráfico. Y entonces se montaron una, una, todo un show grande de cómo era viable la Policía Federal y cómo era, estaba salvando a México la Policía Federal y el ejército, pero principalmente la policía. Obviamente el dinero de donde salió para montar este, este show y este programa era del Estado. ¿no? Entonces la mayor beneficiada salió siendo Televisa. ¿Qué sucedió? Que eh, la realidad... Lo superó porque en realidad lo que estaba pasando es que la Policía Federal venía arrastrando cada vez más violaciones a los derechos humanos. Y, y, y los grupos criminales seguían actuando y no solamente eh, seguían actuando, sino se iban eh, multiplicando en diferentes zonas. Hay cifras que mencionan que después del de gobierno de Calderón, que es 2006-2012, eh, hubo más o menos 80 mil muertos. ¿no? en supuesta democracia entonces esta es la televisión lo que ha generado es promover este tipo de violencia eh, las novelas por ejemplo la, las películas eh, la difusión no solamente de la novela mexicana sino incluso de otras novelas como en, en el caso colombiano que tocan este tema del, del narcotráfico ha generado una cultura del narcotráfico también. Se puede ver la modificación incluso de los corridos, que los corridos, hay que mencionarlos, son el, de, tienen un origen en, en la revolución, cuentan esa lucha armada, es, esas aventuras que tienen por la, por la defensa, por la tierra o, entre otras cosas más, por la muerte de algún personaje histórico. Bueno, el narcocorrido que conocemos, Siempre guió por la, por la idea de un personaje que lograba saltar eh, o vencer a la policía, entre otras más. Los narcocorridos actuales eh, tienen la característica de ser incluso más rápidos, el toque de el la música va mucho más rápido y proveen una idea de que tú, como joven, eh, te, lo que tienes que hacer es sumarte a este proyecto, que es un proyecto que te va a enriquecer muy rápido. Que vas a tener mujeres, vas a tener coches, entre otras cosas más, pero que sabes que vas a morir muy rápido también. ¿no? Entonces, esa, ese paraíso puede ser muy rápido. Y entonces, el, los, los cantos que tiene o las letras que tiene el arco corrido son más específicos en la forma en que se generó el terror. Vuelan cabezas, vuelan bombas, entre otras cosas más. Bueno, esta, estas características se fueron vetando poco a poco en la televisión, sin embargo, quedó. Eh, a través de las novelas, esta idea heroica que hace que los grupos del narcotráfico se desplieguen ¿no? a, nivel, a nivel nacional. Entonces, eh, hay una hipocresía muy grande. Por un lado, dice las televisoras que no van a generar la violencia, no van a, no van a eh, presentar ya más los descabezados, no van a presentar ya más eh, los quemados, entre otras cosas, pero lo hacen de una manera muy sutil a partir de novelas y, pro y programas. Entre otras cosas más, no solamente lo generan a partir del narcotráfico, eh, la forma en que se burlan de un personaje que habla mal la, o, con de, o, o con deficiencias. Eh, auditivas, entre otras cosas más, en sus programas están eh, promoviendo la, la violencia. A, a partir del, de la desaparición de los 43 compañeros normalistas y el asesinato de dos de ellos, uno de ellos, hay que decirlo, eh, brutalmente torturado, que le quitan el rostro, ¿no? lo, lo desollan y los ojos, eh, a partir de esto vuelve a, a ponerse en digamos a nivel nacional la indignación de lo que está sucediendo en méxico. no es eh, como ya lo, lo, lo venía mencionando algo nuevo. por lo menos el gobierno de felipe calderón tiene 80 mil muertos con un montón de desaparecidos, muchos eh, torturados, entre otras cosas más jóvenes, especialmente el elemento principal. Eh, lo, de lo que está sucediendo en México a partir de esta, este terror que se ha generalizado es sobre los jóvenes especialmente. ¿no? Eh, los 43 normalistas destapa esa forma y esa corrupción eh, que ha penetrado en, en todas las esferas públicas. ¿no? Recordemos que es... Eh, Está el alcalde en, en la zona que es en Iguala, donde ocurre esto, eh, inmiscuido en, en esto. Está la policía, como se ven en los videos, y entre otras cosas, otros sectores más eh, metidos. ¿Qué demuestra esto? Es que el Estado es el, es el responsable de lo que está pasando con la, la desaparición de los 43. Es el Estado también el que, eh, se ha, 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 por omisión, ha permitido... Eh, la, eh, la desaparición de, o el asesinato de reporteros en diferentes regiones del país. Entonces, a partir de los 43, uno puede seguir eh, o puede eh, eh, percibir que no solamente se trata de una, de una intención de los grupos criminales eh, que están actuando en diferentes zonas, sino hay una represión sistemática ante la... Eh, situación en la que está viviendo nuestro país. ¿Por qué esta, o por qué esta represión? Porque precisamente donde están ocurriendo estas, eh, estos crímenes de parte del Estado es en zonas donde tienen presencia eh, crítica personajes como los normalistas. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es una escuela que históricamente se ha caracterizado por ser eh, una recepción de, de, de lo más crítico en la región. La, el origen de la escuela normal rural de Ayotzinapa se da en los años 30 junto con otras normales rurales y es el, el, la, el vivo ejemplo de la herencia revolucionaria del proyecto de educación, incluso en ese momento llamado educación socialista, que tiene como fin sobre todo transformar la condición económica, social, cultural de los campesinos. ¿Y cómo lo tenían que hacer? Bueno, a través de la formación de profesores, críticos, pero que también estuvieran relacionados con el campo. no Es todo un proyecto de vida que se da en esos años y que resiste a lo largo de todo este tiempo eh, ideas como, por ejemplo, pensar que ya no era necesario, que ahora lo que necesitamos es una educación técnica, una educación que vaya acorde al mercado y que últimamente, por ejemplo, se concibe que este tipo de educación rural asociada al campesino y demás eh, es un obstáculo a un proyecto de calidad, de eficiencia y todo este proyecto banco mundialista que lo encabeza. Entonces, eh, esta violencia que se dio hacia el, hacia el normalismo es eh, finalmente este, este tipo de proyectos neoliberales violentos, pero además de eso, estos, estos compañeros representan la… Solidaridad en las comunidades más pobres, ¿no? Son, están siendo formados como profesores en las zonas más pobres del estado de Guerrero. Entonces, esta organización política que se está dando en, la, en, la, en las comunidades y demás ha sido brutalmente reprimida. Eh, por otro lado, tenemos el caso de eh, que todo aquel que vaya en, en contra de la ideología del propio Estado, como el caso de los reporteros críticos, el caso de los periodistas que están de alguna manera dando eh, continuidad o, o, o informando de lo que está sucediendo en el país, pues son también muy son perseguidos. Eh, lo que sucedió con, con el periodista eh, Rubén. Eh, es, es algo muy preocupante porque existen los testimonios, existe el audio donde, por ejemplo, el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, menciona que eh, los reporteros están asociados a grupos eh, eh, criminales ¿no? y que tienen que portarse bien. Entonces, este, este anuncio, esta sentencia, esta advertencia eh, se cumple al final de cuentas con, el, con su asesinato. Él se dio cuenta incluso antes de, de que pasara, por supuesto, esto, y se autoexilia en el Distrito Federal porque ya había eh, elementos que demostraban que había una persecución eh, hacia, hacia él, ¿no? hacia su persona. No solamente él, la activista, que también está, eh, que, que también asesinan y que también torturan, que es, que es Nadia, ¿no? De Veracruz también. Bueno, ya nace en otro estado, pero que eh, trabajaba, eh, estudiaba en Veracruz. Y además hay otro elemento. Importante que es el tema de, la, de, de las mujeres que están también, que, que forman parte de ese asesinato y esa tortura. Y es que demuestra, como se ha demostrado en muchos otros momentos, los niveles de feminicidio que hay en, en, en México. Hay varios estados de la República que tienen eh, focos rojos, ¿no? alertas de feminicidios. Y, entre otros casos, están siendo gobernados por el partido que gobierna a nivel nacional. <music> La, la, policía comunitaria, la policía comunitaria en México surge a partir de la necesidad de defenderse entre los grupos criminales que coludidos con la policía estatal, digamos, o regional, oficial, y, e incluso con el propio ejército, eh, han, a, habían, habían sufrido diferentes agresiones. La policía comunitaria se integra principalmente... Por la defensa no solamente de la población, sino por la defensa incluso de los recursos naturales. Entonces, vemos, por ejemplo, en la montaña de Guerrero o en el caso de Michoacán, en algunas zonas de bosque que defienden, por ejemplo, eh, la, se defienden contra los talamontes, ¿no? que son grupos criminales armados y que por, con todas las. Eh, de, eh, denuncias que esta, estas comunidades habían hecho al Estado, no se había hecho nada, ¿no? Y que además, entre otras cosas, tienen una gran cantidad de líderes asesinados o incluso presos por defender es, eh, estos recursos. Entonces, la policía se empieza a, a, a conformar a partir de algo muy rudimentario que podría ser eh, con el tema de las armas, por ejemplo, ¿no? Es algo muy rudimentario, pero que tiene un elemento que la hace valer mucho más, y es la concepción distinta de lo que es el derecho, lo de lo que es la justicia en la comunidad indígena. No sé, pienso, por ejemplo, eh, las cárceles estatales están llenas en zonas como Guerrero, Oaxaca, de personas que robaron, no sé, una gallina o robaron un, algo para comer. Esto, este elemento de, de meterlos a una prisión y... Eh, ponerlos a un nivel de un grupo criminal y demás, es muy atroz porque no cambia nada, no soluciona nada y lo único que se está haciendo es ahora reprimir la, po la, la pobreza, ¿no? perseguir la pobreza más que acabar eh, con eso. Entonces la policía comunitaria desde su concepción es, bueno, si tú robaste tienes que trabajar para la comunidad. Entonces esa, esa visión indígena... ¿No? Es una, una visión indígena, una cosmovisión muy distinta de hacer otra forma de, de política, es la que le ha permitido una cohesión dentro de la propia comunidad. Y eh, constantemente la han querido atacar de que son grupos guerrilleros, de que son grupos narcotraficantes, de que son terroristas, y de hecho. Han perseguido a, a, a líderes de esa policía comunitaria, como por ejemplo está Nestora Salgado, eh, presa eh, por denunciar a los grupos criminales, denunciar al Estado, y que hasta ahora sigue, se mantiene presa eh, y con todo el apoyo social que se ha, se ha generado ¿no? en torno a ella. Entonces, eh, todos estos proyectos de defensa a lo comunitario, de una forma distinta de hacer política, han sido perseguidos y han sido reprimidos. ¿no? Entonces, estas organizaciones de derechos humanos, Tlachinola, por ejemplo, ha cumplido un papel fundamental en el acompañamiento de los padres, de las madres y, entre otras más, con la policía comunitaria en Guerrero, por ejemplo. Entonces, este, estos elementos se componen a su vez de la organización social, especialmente en, de, de jóvenes, pues digamos, eh, el papel del joven, de, 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 de tanto hombre, mujer y demás, en los sectores educativos, en los sectores de la comunidad, ha sido fundamental para plantearse otro tipo de lucha. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué digo con esto? Que eh, a pesar de toda esa intención de, de mensajes eh, constantes de terror que está provocando eh, este tipo de violencia, que se recuerda yo creo que las dictaduras militares de los años 70 ¿no? en diferentes zonas del cono sur, eh, lo que, lo que está haciendo el, el estudiantado, lo que está haciendo las comunidades y demás es no dejarse, no, no dejarse intimidar. Y eso lo he ha, lo ha podido ver o se ha podido ver en la organización que se, están, eh, se está emprendiendo para luchar contra, contra eso. ¿no? En, en las diferentes interpretaciones, en las diferentes formas, porque en México existen eh, una diversidad de, de, de formas de lucha eh, que desde Chiapas hasta el norte del país se tienen pero que el elemento importante es demostrar que las comunidades en la lucha por sus derechos humanos, en la lucha por sus derechos eh, ambientales, ¿no? en la lucha por el agua, por la tierra, contra el extractivismo, porque México es uno de los países más extractivos en América Latina, eh, está planteando o está teniendo puentes con los estudiantes reprimidos, con los trabajadores... Eh, desempleado o bueno con los trabajadores que expulsan de las fábricas entre otros más entonces eh, todo esto está generando el descontento pero lo más importante que es la esperanza es la, el, el diálogo entre las diferentes eh, secciones o actores políticos de, de digamos del de a pie no